Hello, welcome. Okay, we can start right now. Willkommen, bienvenu, benvinguts, bienvenidos. Welcome to the awards giving ceremony of the 7th edition of the CPC RetroDev contest. Welcome. It's always a pleasure to continue giving recognition to the hard work of many developers that have made more than 200 games during 7 years. All of you, the game developers of these 208, concretely, games who actually made this contest what it is. And so, this contest is hosted in honor of all of you past, present and future game developers. We owe everything to you. Thank you. All of you who are following this event now know how hard it is to create games for a regular Amstrad CPC 464. Only 64K of RAM, a 4 MHz processor and your abilities. It is actually so difficult that many people need years to learn and produce complete games. This effort requires tons of motivation because starting is terribly hard when you know nothing. There are many potential game developers out there that have tried many times to but abandon in the face of such strong initial difficulties. One of the goals of this contest is also to help all of them achieve their goal. We want all potential developers to get motivated and enjoy producing their games and sharing them with all of us. And if this seems hard, then imagine starting from absolute scratch, not even knowing what an Amstrad CPC is. Then imagine learning machine code, then assembly language, then how to create simple demos for Amstrad CPC. Combine that with imaginary learning process with the need to create a complete game for the CPC RetroDev and then think of it being done in only 7 weeks. Only 49 days to learn machine code, assembly language, Amstrad CPC programming and developing a complete game with code, graphics, sound, levels, manual and extras. Well, seems impossible. In Jen Cocteau's words, our students have made it because they did not know it was impossible. This is what the students of the University of Alicante have made in the last 50 days. And they are here tonight to enjoy the results. No matter how many points they finally obtained from the jury, they have already won. The impossible has been made and is made by our students. Okay, alguien ha hecho este guión y lo ha hecho mal. As your teacher, I can only say that I'm terribly proud of your achievement. Todos vosotros, futuros ingenieros de la Universidad de Alicante, habéis demostrado con vuestro esfuerzo lo grandes que sois y de lo que sois capaces. Merecéis y tenéis toda mi admiración, mi orgullo y mi aplauso. Imagining this contest and working for it is not enough for making it a reality. We are here tonight thanks to the collaboration of and participation and support of many parties and individuals. Many thanks to the University of Alicante, Cátedra Santander UA de Transformación Digital, the Escuela Politécnica Superior, the Museum of the University of Alicante by Realms GST, CPCeros Podcast, Juan G. Juega, Sheifo, NovaBog, Lucera Project, Jesús Relinque Peja, José Manuel Fernández Speedy, Pablo Ariza, Carlos Abril, César Astudillo Gominolas, El Mundo del Spectrum, Radiant Play, Amstrad Eterno, Red de Excelencia en Videojuegos y más demás y en Ciencia en Videojuegos, Cátedra Estratégica en Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios, Arcade Vintage y Blast Annual. All of them made CPC RetroDev 2019 possible. Gracias.
Continuing with our gratitude to many contributors of this event, we cannot forget those who made possible previous edition and continue to support the event in many years. Also, many individuals and organizations that wanted to be part of this year's jury but couldn't because of our fixed number of members. To all of you, we want to express our deepest gratitude and hope to continue having your great support. Thanks to Devilish Games, John Cortázar and Relevo, Team Riemann, Octo8, Retromaniac Magazine, Fase Bonus, Carlio, Fremos, The Oliver Twins, John Riedman, Asupiva, Victor Ruiz, Retrospiel, CPC Wiki, CPC Ruiz, and Amstrad.es Forum. A million thanks to all of you for contributing to make this event the most important Amstrad CPC contest in the world. Well, and after all these acknowledgments, to business. Let's proceed now with the votes. Before revealing the votes, I want to introduce you to the voting system. Our participants will receive points from the votes of 14 jury members. Each member of the jury gives points to 15 selected games. There are 10 professional jury members, which give up to 30 points, and 4 special jury members, which give up to 37 points. All points are added up to decide the winners. Special jury members also give a special mention and award to the best of their 15 games. Moreover, judges do not evaluate games overall. They are assigned categories and evaluate only a concrete aspect of the games, and these categories are fun and playability, graphics and artistic quality, music and sound effects, technical development, and artificial intelligence. But before the judges give their points, there are some initial points to be given to those games meeting some special requirements of the contest. All participants were asked to include their source code license under free licenses. This aims to foster sharing and learning amongst developers and enthusiasts. Entries meeting this requirement are now awarded 50 points. Very nice. I think it's the first year that everybody submits their source code with a free license. Thank you to all of you. Also, contestants were asked to include a gesture to the game Astromarine Corps in his 30th birthday. The original game was published in 1989 by Cripsoft and Dynamic, programmed by Pablo Ariza and with music from José Antonio Martín. All entries, including a clear gesture to Astromarine Corps, following the rules, are now awarded 25 points. Nice. Maybe some of you wants to finish the voting right now. Okay. Well, we start with our first jury member, which is a sponsor jury. His name is George Bacalor and is sponsoring the Opera Prima Prize. This first member of the year is from Australia. George has sponsored the additional Opera Prima Award on behalf of Blast Annual Publication. This prize awards the best games amongst the first-time creators. George has been involved with the Amstrad CPC since 1986. His first ever personal computer was a CPC 464. Then later he upgraded to a CPC 6128 and remained loyal and devoted to the Amstrad CPC ever since. In 2008, he teamed up with Neil Reeve and became a major contest provider and writer from the Amstrad Action 118 Tribute magazine. In 2015, he established the Facebook group Amstrad CPC Classic Gaming and Demos, where the focus is on promoting and giving as much exposure to Amstrad CPC games and their developers, in particular, homebrew developers. Past 2017 and 2018, he co-created a 8-bit annual book, where the CPC scene and CPC Terror Trap contest has been exposed.
He continues to give exposure to new Amstrad CPC games, creation and authors while working on Blast Annual 2020, a multi-platform retro publication. Unfortunately, due to problems with time zone difference, you know, he's in Australia, George will not be live with us tonight, but he has given me a text to read on his behalf. This is what George wanted to say to all of you. After being part of the last year's CPC RetroDev Game Development Contest, I'm thrilled to be back once again as a sponsor and judge of the Opera Prima Award category. I would like to extend my warmest thanks to the organizers for allowing me to participate in such a long-running and very cool Amstrad CPC gaming competition. With 35 entries this year, it is another incredible response from everyone who has entered. While this is down in the number on the last year, it is great to see the university students of Alicante demonstrating what they have learned and showing us what they are capable of producing for the beloved Amstrad CPC 464. I congratulate everyone who has entered this contest and wish them well in their future endeavors, hopefully making some new Amstrad CPC games. Some of the games I enjoyed playing when determining a winner for this year's Opera Prima Award category included Hey Sailor, Jackstrat, League of Tanks, Miss Input, and Ratones y Mazmorras. Well done to those game developers on their games. However, the standout game in the Opera Prima Award category for me at this year's contest was a simulator game. It was a game that brought me childhood memories back to a time when I could be enthralled with the games released by Codemasters during 1980s. It has all those ingredients, entertainment to play, colorful graphics, a little bit of wacky idea, great tunes, and some hair-raising, fast-paced, smooth scrolling. The developers demonstrated good use and understanding of the code on Amstrad CPC within the parameters and limitation of this 64 kilobyte gaming contest. In my opinion, it showed innovation in the genre, giving the game unique playability, differentiating itself from all the other entries. It was, for me, a deserved winner for a first-time Amstrad CPC game developer. Quite long, you know. And you will be asking which is the game. My congratulations to the winner of this year's Opera Prima Award goes to Bike Masters from Silo Industries. Come on, you want your award or not? ¿Quieres decirnos algunas palabras? Okay. Thank you very much for this award. It has been a thrilling experience to go on this journey and make games for such a special hardware. And we are so happy to have seen our efforts recompensated. So thank you very much. Thank you very much. Well done, Silo Industries. Okay, and now we can continue. Let's see, I think we are ahead of time, which is always nice. Okay, so we can start with our first jury member. So we can start giving points to the games right now. Let's start with José María Velo from CPCeros Podcast, who will be judging games on playability. José María has participated on many events and live streams promoting the Amstrad CPC, his past, culture, and moreover, his present games, developers, and authors. He has also been writing for Retromaniac magazine for years,
where he has given us two special CPC RetroDev editions totaling more than 200 pages devoted only to our contest among hundreds of articles about Amstrad CPC. He has also been organizer of this contest, and part of today's success is due to his work in the past. We are clearly in debt with the thousands of hours that José María has devoted to our community, but above all, I personally thank him for always giving honest advice and being even more of a great friend than he is of an amazing contributor. Buenas noches, señor José María. ¿Qué tal está usted? Que eso digo yo, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa ahí con el rollo? Me encanta hacerte una presentación seria para que me contestes así. Hombre, es que no te estaba escuchando básicamente porque estaba mutado y hasta que no me has presentado no me estaba llegando lo que estaba diciendo, salvo con retraso porque lo tengo por otro lado. Así que, como siempre, el primero tiene que pagar el pato, pero no pasa nada. Aquí está el cascarilla, aquí dispuesto a darlo todo. Así me gusta. Al final, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los problemillas del directo, ya sabes. Esto nunca funciona como uno quiere. ¿Qué te parece si vamos a por lo que importa? ¿Cómo has visto el concurso en su séptima edición? Porque tú has seguido todas las ediciones, así que tienes una perspectiva única para decirnos lo que opinas. Bueno, única tampoco, porque para eso está tú, que también lleva todo el santo día aquí metido con la gente, ¿no? No lo vamos a echar flores tampoco. Bueno, la edición, una edición curiosa, las cosas como son, porque los que llevamos tiempo siguiendo el concurso, quizá hemos echado de menos algunos veteranos de la escena que todos los años solían presentar alguna producción. Sin embargo, para ahí estaban al quite los estudiantes que año tras año pues están demostrando que le están cogiendo un poquito la medida al concurso. Y sí que es cierto que, por ejemplo, este año una cosa que me ha gustado bastante es que se ha visto aún menos morralla por la parte baja de la tabla de lo que se solía ser esperable de otras ediciones. Que siempre te echas a temblar un poco de decir, Dios mío de mi alma, lo que me voy a encontrar como siempre mezclado. Pero no, es que poco a poco los estudiantes cada vez le están cogiendo más rápidamente la medida a la máquina, y la verdad que ha sido un placer poder jugar los juegos. Además, que me ha tocado este año jugabilidad y adición, y la adición es muy fácil de medir. Cuando te has tirado 3 horas con un juego, dices tú, me cago en la madre, este tío va a haber que darle voto, claramente. O sea que básicamente lo que notas es más uniformidad en el nivel de los estudiantes y no como en años anteriores, que teníamos quizá algunos que destacaban y otros que a lo mejor no habían conseguido terminar un producto jugable. Sí, se podría decir así. Y el hecho de que no haya habido tanto veterano de la escena, que esta gente ya sabe tú que le dan 4 patas al ordenador, da 4 vueltas y te saca 5 juegos de la hostia, pues también ayuda un poco a esa sensación de decir, de no desanimar, de hostia, es que he visto esto y ya no necesito ver nada más, ¿no? Aquí ha habido mucha tensión hasta el final. De hecho, he tenido que rejugar bastante muchos títulos para decidir en qué posición iban a acabar. Y posiblemente, si tuviera que votar esta noche desde cero, probándolos de nuevo, posiblemente cambiaría el orden de alguno, porque esto tú sabes cómo funciona, que lo que te impacta en un momento, al momento siguiente estás ahí cuando está el nivel muy, muy igualado. Pero la verdad que ha estado guay como todos los años, y la verdad que ha sido un placer poder votar. Luego ya pues, la gente podrá pagar sus giras conmigo cuando no les haya votado y esas cosas, sobre todos los años. Sí, la verdad es que por lo que estás diciendo, votar ha sido difícil, estaba todo muy igualado y al final, por mucho criterio que tengamos, siempre hay un componente subjetivo cuando evaluamos juegos, y más cuando evaluamos jugabilidad, porque tienes que disfrutarlo y tienes que jugarlo, y como dices, a lo mejor disfrutas uno hoy y disfrutas otro mañana, o sea que nunca está tan claro como parece. Pero ¿qué te parece si vamos a por lo que has elegido? Y le damos ya un poquito de puntos a la gente que está esperando. Bueno, pues vamos a proceder con lo que hemos elegido. Hostia, este guión no sé quién lo ha escrito, pero no es lo que yo quería decir. Como iba diciendo, vamos a proceder con los 3 premiados, bajo mi punto de vista, no premiados, pero vaya, los que consiguen la mayor puntuación. Vamos a empezar con el tercero en Discordia, que no por ello quiere decir que sea peor que ninguno, que sería, en este caso, Epimeteo. Epimeteo, 21 points. Un juego de César, ya sabemos que César es el hombre que siempre llega tarde al concurso, que tiene que hacerlo todo de bulle corriendo, y es acojonante que este tío en 2 días se haya cascado lo que se ha cascado. Adictivo, engancha, te queda siempre intentando picarte un poco más, un poco más, un poco más, y que menos le puedes pedir a un juego en la categoría de adicción, jugabilidad y diversión. Sin duda, desde luego. ¿Qué me puedes decir de tu segundo? Pues de segundo tenemos pollo con patata, pero si te refieres a los votos, va a ir para
Ludic Break the Loop. Ludic Break the Loop, 25 points. Eso me gusta que lo diga en inglés porque en español tendría una rima muy chunga. De Ludic, ¿qué podemos decir? Es un juego muy completito que ya de por sí llama la atención lo redondito que es y que está muy bien finiquita en todos los aspectos, y esto añade un componente bueno a la hora de la diversión, porque como tiene muchísimos detalles, que si sus escenas, sus diálogos y tal, todo eso te mantiene más enganchado siguiendo una historia, y luego cuando te pones en faena, pues el típico jueguecito de estos de puzzle que se juega muy bien, es muy rápido, funciona a la mil maravillas, te matan y estás inmediatamente otra vez en la acción, y esto siempre pues añade un extra que hace que estemos más enganchados. Sin duda, la verdad es que Ludic Break the Loop sigue la rutina de que siempre tenemos algún juego de puzzle bueno en el concurso, y además este particularmente es muy bueno, estoy de acuerdo. Nada, de verdad. Vamos a por el primero, ¿qué te parece? El primero de los primeros de la noche. Pues el primero de los primeros de la noche sería ni más ni menos que Astro Marine. Ah, no, que ese no es, que ese es el logo. Sería Miss Input. Miss Input, 30 points. Un juego cuya mecánica ya conocemos de otros años, podríamos decir. Igual no va a ganar el premio a la originalidad, pero al igual que pasó con el juego al que recuerda, es un juego de acción directa, muy rejugable, que te mata y estás inmediatamente jugando, que te engancha, que tiene la típica muerte tonta de que te queda, me cago en la mano, yo esto lo puedo hacer, que cuando te viene a dar cuenta ha pasado una pesada de hora que dices tú, pero pues bueno, aquí qué ha pasado. En mi caso en concreto no quería precipitarme en el voto y lo dejé en el aire para dormir y al día siguiente empezar otra vez y decir, ahora que estoy fresco voy a volver a jugar los primeros votos que tengo, a ver si es que el cansancio me hace jugar peor a otro, y sin embargo se ha quedado en primera posición desde la primera decisión que había tomado. Mi más sincera enhorabuena por mi parte. Sin duda los autores van a apreciar mucho tus comentarios porque son bastante buenos. Muchísimas gracias, Chema, por haber estado una vez más, como siempre, apoyando el concurso, como has hecho durante muchos años. Te debemos mucho. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Nada, las gracias a vosotros y, como siempre digo, un enorme perro abrazando culo a todos. Muy bien, buenas noches. Well, we are starting only, but something starts to build on there. Don't want to spoil you the night. Okay, and now we have a professional jury member on behalf of two institutions that will also give and sponsor the award on artificial intelligence. These participant institutions are Excellence Network on Research, Development and Innovation of Video Game Science, RIDIVI, and the Cátedra Estratégica de Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios from the University of Málaga. On behalf of them, we have with us Francisco Javier González Cañete. Francisco is PhD in Computer Science and lecturer at the Electronics and Technology Department from the University of Málaga. He is also president of the Alter Association, which produces the Retro Entre Amigos podcast and organizes the annual RetroPixel event in the city of Málaga. Muy buenas noches, Francis. Bienvenido al concurso por primera vez en tu primer año. Buenas noches. ¿Qué tal? Estupendamente. Te oímos muy bien. Dinos, ¿qué me has estado contando antes? Porque eres uno de los miembros del jurado que ha estado probando los juegos en un CPC de verdad. ¿Puedes decirnos cómo ha sido tu experiencia? Pues bueno, los que habéis tenido CPC o bueno ordenadores de 8 bits en general, que habéis usado cinta, pues sabéis la paciencia que hay que tener. Pero bueno, en este caso, el probar 30 y tantos juegos en cinta, pues no pasaba nada, porque mientras estaba cargando uno, podía estar leyendo las instrucciones, viendo el vídeo en el que más o menos se explicaba el gameplay, viendo las imágenes. Entonces, bueno, se pasaba el tiempo. De hecho, muchas veces no te daba tiempo a ver el material que había y ya había cargado el juego. Entonces, ha sido bastante entretenido. Es verdad que había que echarle tiempo, pero bueno. O sea que básicamente hacías lo mismo que hacíamos en su época, que es ir leyendo el manual mientras carga el juego. Exactamente. Estaba todo pensado. Muy bien. La verdad es que a ti, como profesor que eres, colega en el campo, no tengo más remedio que hacerte una pregunta. Sabes que los estudiantes aquí en la Universidad de Alicante han desarrollado sus juegos en ensamblador partiendo desde cero, que no sabían
nada de ensamblador Z80 hace 7 semanas y han aprendido y han hecho sus juegos. ¿Qué me puedes decir respecto a eso? Pues la verdad es que tiene un mérito increíble. Además, lo puedo decir por experiencia propia, porque como sabrás, yo programé el Abu Simbel Profanation para Commodore 64 y me encontré en la misma tesitura. Yo no tenía ni idea de ensamblador del 6502 y tuve que aprender desde cero para hacerlo. Lo que pasa es que yo no tenía tan poco tiempo para desarrollar el juego, yo tenía todo el tiempo del mundo. Entonces entiendo que hacer lo que han hecho en tan poquísimo tiempo, no solo hacerlo, sino aprender primero los conceptos y todo lo que hay que saber, pues es bastante complicado y bastante hecho. O sea, han hecho unos logros increíbles porque es que yo creo que yo sería incapaz. No me veo yo capaz en tan poco tiempo aprender y hacer lo que han hecho muchos de ellos. Estoy seguro de que aprecian mucho ese comentario viniendo de un profesor como tú, que además no es un profesor cualquiera, que controlas ya de muchas cosas y conoces a un nivel más bajo del que han tocado ellos, porque estás en el departamento de electrónica. Sí, bueno, también es verdad. Pero bueno, a la hora de programar en ensamblador, es verdad que bueno, alguna cosa así de experiencia se lleva por delante, pero ya os digo, un mérito increíble. Increíble, y no quiero ni pensar el agobio, entiendo, que habéis pasado durante ese tiempo, porque es que no da tiempo, o sea, no sé cómo lo han hecho. Muchas gracias por tus palabras, y si quieres, pasamos ya a desvelar tus tres seleccionados. ¿Qué me puedes decir de tu número 3? Bueno, primero quería comentar, lo que me ha tocado a mí es inteligencia artificial y calidad técnica, ¿no? Entonces, inteligencia artificial sí es una cosa que más o menos se puede definir, puedes ver cómo se comportan los enemigos, puedes estudiar distintos tipos de comportamientos. El tema de la calidad técnica es un tema más ambiguo. ¿Qué es la calidad técnica? Pues cada uno seguramente lo pensará de una forma diferente y lo valorará de forma diferente. Yo lo que he hecho es valorar la inteligencia artificial por un lado, y después, dentro de lo que yo consideraba que tenía el mismo nivel de inteligencia artificial, lo que he hecho es ordenarlo con respecto a la calidad que yo he visto general del juego. Así es como lo he hecho yo, ¿vale? Entonces, mi tercera posición es para Disc Respect. Disc Respect, 21 points. Muy bien, has arrancado un aplauso del público. Este juego, que se trata de básicamente de meterle goles a la máquina, una cosa de ese estilo, pues claro, lo que es la máquina se comporta de forma diferente conforme vas pasando niveles. De hecho, al principio es muy fácil, porque es un poco tonto, el contrario, pero después ya va evolucionando y se va haciendo cada vez más difícil. Bien. Dinos ahora, pues, ¿cuál es tu segundo elegido? Mi segundo elegido es Bike Masters. Bike Masters, 25 points. ¿Qué nos puedes decir de Bike Masters? Okay. Pues en este juego de carrera, en el que tienes que correr contra tres enemigos, cada uno de ellos tiene un comportamiento diferente. Está el corredor tonto, que se estrella contra todo. Está el corredor que esquiva ciertos obstáculos e incluso busca lo que es la mejora de velocidad. Y está el contrario pro, que lo hace todo. Esquiva, busca los mejores impulsos. Vamos, el más inteligente de ellos. Y se implementan esas tres IAs diferentes. Muy bien. Pues ahora nos tienes que decir ya, para que salgamos de dudas, después de estos buenos comentarios de los dos, tercero y segundo, ¿qué tiene el primero que no tengan esos dos y quién es? Bueno, ha sido difícil también, ¿eh? Porque realmente la mayoría de los juegos, pues la inteligencia artificial que tenía era muy, muy limitada o casi nula. Y entre estos tres me ha costado bastante decidirme entre cuál iba a ser el primero. Entonces, el que yo he considerado
podía ser más complejo realizar lo que es la inteligencia, es el que yo al final he puesto como primero. Y este primer juego es Manpack. Manpack, 30 points and winner of the Redivi. Winner of the Redivi special prize on artificial intelligence. So, authors of Manpack, please come and get your prize. Come on, don't be shy. Chicos. Pues... no tenía nada preparado porque es que, vamos, ni esperado. Pero lo que tengo que decir es que ha sido una experiencia increíble y que no podría haberse hecho sin la participación de todos los miembros de mi equipo, y el trabajo en conjunto ha sido genial. Así que, también Roberto, ¿quieres decir algo? Pues sí, también agradecer al miembro que falta, que es Víctor, que no ha podido asistir, y nada, pues sin más, recordarle y muchas gracias por el premio. Muchísimas gracias, Francis, por haber estado con nosotros este primer año. Esperamos que no sea el último, que te tengamos en futuras ocasiones. A vosotros por invitarme. Muchísimas gracias. Nos vemos, Francis. Gracias por todo. Hasta luego. Ok. Things are starting to develop. Still don't want to make spoilers to you. Next member of our jury is Alejandro Ibáñez from El Mundo del Spectrum. Alejandro is a Spanish new technologies entrepreneur which loves all technologies. He is one of the main members of El Mundo del Spectrum podcast and website, two high quality and well respected productions devoted to our brother computer, the ZX Spectrum, which started on 1996, 23 years ago. Along with Javier Ortiz, Jesús Martínez del Vaz, and Juan Francisco Torres, he has published two books about the world of Spectrum, its games, developers, and main historic characters. They have made literally hundreds of profound interviews with most relevant people that give birth to 8-bit computer science in Spain and in the world. They also participate on many retro events and organize Retro Zaragoza. Moreover, lately they also created El Mundo del Amstrad, in which they have also started to do a similar work for the Amstrad CPC series. All of them have also been supporting the contest and other retro events we have organized for many years. They are exceptional people that we admire and respect. Unfortunately, it was impossible for them to be live with us this evening, but Alejandro has left us a video to tell us his impressions and votes on music and sound effects. Hola, me llamo Alejandro Ibáñez, del Mundo del Spectrum, y tanto mi compañero Javier Ortiz como yo, queremos agradecer a la organización, a Francisco y a todos los participantes que hayamos tenido un año más el honor de participar en esta RetroDev para el Amstrad CPC. Tenemos que decir que el nivel ha sido muy elevado, hay una gran participación, ha habido muchos títulos de mucha calidad, estaréis viéndolos ahí atrás. Los que hemos seleccionado, a falta de los tres que ahora a continuación pasaremos a mencionar y a destacar, los tres mejores. El nivel, como decía, es muy alto y ha sido difícil hacer la selección, pero bueno, esperamos que es algo subjetivo y que nos perdonéis si alguno de vosotros no aparece en este listado, pero bueno, hemos disfrutado mucho probando tantos títulos. Sí que me gustaría destacar que todos los participantes, los estudiantes,
dadas las condiciones de tiempo, de ser su primer título en ensamblador, ha tenido muchísimo mérito. Hay títulos muy muy buenos, algunos con sabor indie, que prometen muchísimo. Yo ahí he visto algunos que puede que se ganen la vida en un futuro con este tipo de trabajo. Bueno, ya sin más dilación, vamos a pasar a hablar de los tres mejores títulos. El tercero, el segundo y el primero, que para nosotros han sido los mejores en el apartado musical sonoro. En tercer lugar, tenemos Ludwig Break the Loop. Ludwig Break the Loop, 21 points. En segunda posición tenemos al Cobra. Cobra, 25 points. Y como ganador, en primera posición, tenemos a Epimeteo. Epimeteo, 30 points. Bueno, enhorabuena a todos los que habéis participado. Es una pena haber tenido que elegir solo estos tres como top de tanto título interesante. Nos hemos divertido muchísimo y de nuevo agradecer que hayamos podido participar. Agradecer a todos los que movéis esto, que tiene una fuerza y mueve muchísimo la escena. Muchas gracias, chicos. Y nada, hasta la próxima ocasión. Adiós. Thank you very much. Muchas gracias, Alberto. Alberto. Esto está bien, equivocarme en el nombre. Alejandro Ibáñez. Muchísimas gracias. Thank you very much. Javi Ortiz and el mundo del Spectrum al complete. For your contributions, the continuous support of the contest, and for your amazing contribution to the Reto community in general. And now time for one of our special jury members. Our first special jury member, which is none other than César Astudillo. As many of you may already know, César Astudillo, also known as Gominolas, has been one of the best-known Spanish musicians of the 8-bit era, with more than 20 titles, always using the Amstrad CPC as his reference machine for three-channeled sound generators. Nowadays, he is consultant of strategic design and innovation, makes music as a hobby, is member of honor of the Spanish Association of Classical Computing Users, an organizer of Retro Madrid. He will be voting today for music and sound effects and giving up to 37 points and also his special award, Gominolas Mention. Muy buenas noches, César. Es genial, como siempre, volver a tenerte con nosotros. Hola a todos. Un placer estar aquí un año más. Siempre disfruto mucho escuchando los juegos que se presentan y este año, además, el descansito que se han tomado algunos de los músicos más veteranos ha hecho que este año en esta mención se oigan cosas nuevas. Sí, porque este año no hemos tenido grandes músicos que hayan destacado sobremanera, pero sí muchos músicos peleando en igualdad de condiciones por un primer puesto, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué tal te ha parecido la calidad sonora y qué destacarías en general de todo lo que has visto, más o menos? Creo que, posiblemente debido al uso de trackers, está ya muy democratizado el máximo aprovechamiento del chip y eso hace que nos podamos detener en la calidad musical. O sea que le has prestado bastante más atención a aquellos que tienen una calidad a la hora de componer, unas habilidades especiales musicales o una capacidad para transmitir sensaciones. Yo diría que sí, es lo que intento hacer en esta mención especial y creo que bueno, hay algunos que me han gustado particularmente, aunque, claro, juzgar una cosa por términos simplemente musicales lo vuelve muy subjetivo, claro, es inevitable. Sí, no, inevitablemente todos estamos hundidos en la subjetividad porque en este tipo de valoraciones, por mucho que pongamos criterios, no hay forma real de ser objetivos.
Bueno, César, ¿qué te parece si desvelamos a la gente cuáles son tus tres elecciones musicales? Muy bien, pues en tercer lugar ha quedado un juego sonorizado con una pieza muy breve, pero de mucha calidad, con un bajo sincopado que hace que den ganas de bailar con él. Manpack. Manpack, 27 points. Y bueno, se lleva el segundo puesto un trabajo también muy cortito, pero que en pocos compases es capaz de demostrar de lo que es capaz el chip de un Astraz. Bike Masters. Bike Masters, 32 points. Creo que tienes aquí a todo el mundo en un puño, están alucinando con tus elecciones. Sí, la mención especial a la mejor música, en mi opinión, es para un juego muy bien musicado, con varias piezas muy trabajadas, que establecen perfectamente una atmósfera de intriga y opresión, iluminada por misteriosas luces púrpura. Break the Loop. Ludic Break the Loop, 37 points, winner of the Special Award on Gominolas. Congratulations to Osmobit Games, authors of Ludic Break the Loop, on getting Gominolas Award, as they are from abroad. The representative Daniel Gabotti gets the award on their behalf. Big applause. Muchas gracias por hacer de representante de Osmobit Games. Creo que tienes algunas palabras para leer en su nombre, ¿verdad? Sí. The people from Osmobit Games left some words for me to read to you. I will read only the words of one of the participants, and if they win another award, I will read the words from the other person. So this says, "Hello from Osmobit Games. We are Nat and Brano. I'm sorry for the pronunciation of the names. And these are a few words." So for Nat, he says, "I have had several computers during my childhood in the late 80s and early 90s, but CPC 464 was the most memorable. Then, many years later, I found out about CPC Telera, and when I saw it, that triggered the old idea to try and make something for CPC. Back in the days, I played with Locomotive Basics, even made some simple games, but since now, I should have been able to do more. I decided to give it a try. Then I joined the forum, bought a real CPC 464, now I own five of them, and some add-ons for it, and started to dive in. Sometimes spending all of my free time experimenting. Now looking back in the past year or so, I must say that I have found a place where I want to be as often as possible, and I must thank to the wonderful Amstrad community for being there. The actual game, Ludic Break the Loop, is inspired by my old game called Inertia, which I made back when I was in middle school and then again for a college project. When making Ludic, the idea was that we made a simple clone, almost a proof of concept, and ended in a fully playable game with many new elements. Thank you again. I hope to see you soon." Thank you very much, Osmobit Games. Muchas gracias, Daniel. Un placer. Muchísimas gracias, César, por estar un año más con nosotros. Eres uno de los grandes que soporta este concurso. Te debemos mucho. Gracias por estar ahí. Muchas gracias a vosotros. Es siempre un placer. Nos vemos, esperamos, en el próximo año. Hasta el año que viene. Wow. This is becoming interesting. Not that I know the results. Okay, let's continue now. Our fourth professional jury member is known as Sypho. I'm always pronouncing incorrectly his name. And sorry for that. Sypho, I don't know how to pronounce it. And we'll be voting on graphics and artistical quality, giving players up to 30 points.
Sypho is now one of the most important and well-known YouTubers on the Amstrad CPC community, and this will be the third year in a row that he supports the contest as a professional jury member. He came to prominence on YouTube for his detailed long play and review videos for the Amstrad CPC games, but especially promoting new homebrew games on the Amstrad. He has always been especially passionate and supportive of these new games and contributes to do so nowadays. Aside from YouTube, Sypho also writes articles for Retro Gamer magazine. Do we have any problem with Sypho? Hello, Sypho, can you hear us? Hello, yes, I can hear you. Yeah, hello. We can hear you, but we can't see you. Oh, it hang on. It seems that there is a problem with the camera. Hey, is it working now? Okay, now we can see you. Hey, hello. Okay, hello, man. Hello, I'm in an Amstrad. Oh, yeah. You are on an Amstrad and you look very nice. And you have our logo. This is really nice composition. Okay, this is your third year in a row with us. So, but this year we have less seasoned participants. We were talking about it previously. What do you think about the participation this year and the games having not so much seasoned participants? Well, I mean, first, Fran, I want to give a big congratulations to the students. As always, I'm very, very impressed by their work. And this is someone who spent their life with the Amstrad CPC and also dabbled in programming on it. So I know how tough it is. And the fact that you guys only had less than 7 weeks, I believe, to design, code and build your own games is highly impressive, highly, highly impressive. And most of you have never touched an Amstrad before. So we mustn't forget that there. So students, very, very well done, first of all. You've done things that only I could dream of. But yes, secondly, Fran, it is interesting that some of the big hitters of previous years, like 4 Megahertz and Retro Bytes teams, haven't entered games this year. So you students have an even better and bigger chance of winning and scoring highly. So it's really, really exciting. So, and best of luck to you all. I'm sure that they are thanking your words because you are very kind to them. Thank you, really, really. We really appreciate, and I personally appreciate your work very much. Thank you. Oh, thank you, Fran. And thank you again for inviting me to be a judge. It's a great honor, and yeah. I always love and enjoy doing this. Well, it's our honor to have you with us. So, if you might, we can proceed to reveal your three selected ones. How do you selected your three best games, and which one is the third? Sure. Okay. I spent a long time going over each and every game. I had a big spreadsheet of all my scores, and I went over them again, hours and hours. So I really enjoyed doing this, and it was very tough deciding on my top 15, let alone my top 3. But okay, let's go for it. In third place for graphical and artistic quality is Ludic Break the Loop. Ludic Break the Loop, 21 points. I was very impressed by the presentation here. From the gorgeous loading screen to the intro and cutscenes with the animated characters talking, I already knew this was something special, and there's a lot of love, care, and attention been put into this one. Yeah, really, the authors paid a lot of attention to detail, and the game is really enjoyable with respect to their graphics and also their playability. Okay, so in second place is Epimeteo. Epimeteo, 25 points. Now, CMG Soft always produce fantastic games with gorgeous graphics, and we're all familiar with them from their previous competitions. Now, this is probably the simplest and quickest produced of their entries, but it still looks fantastic. Bright, bold, and colourful. I love it. Yeah, I totally agree with you. So, let's reveal your winner, your toughest decision. And lastly, in first place, and the winner for me of the graphical and artistic quality is Cobra. Cobra, 3 points.
very, very well done. I think there could only be one winner here for graphics. They've really gone to town on Cobra from the loading and title screens. However, it's the free game boards that look absolutely stunning. And on top of that, there's loads of mini games. Whilst the mini games utilise very basic graphics, it's the overall artistic quality that shines through on this one, and which is why it's my winner. So very, very well done. The authors of Cobra are now here in this room, and they are probably appreciating very much your words. Oh, thank you. And I just want to remind everyone, I'd like to invite the students that later this evening on my YouTube channel will be doing a live stream of all the games. So there'll hopefully be a lot of people from the Amstrad community watching. So hopefully we'd like to see a lot of you join in and have a bit of fun with us. I'm sure that the student will love to be there with you this night and to see your detailed comments on each one of their games. Oh yes, all 35 of them will be playing, so go. Okay, thank you very much for being with us, Saifo. I'm still learning to speak your name. I think I never do it correctly. Okay, but you understand me. I do, yeah, well done. Thank you very much for being with us, and I hope to have you once again next year. Thank you. Oh, it'll be an honor. Thank you. Thank you very much, guys. Good one. Okay, let's see. Ooh, we are lost our time. Okay, our next judge is Juanje, very well known in the retro community for his live streams on Twitch and YouTube. Lead of the initiative Hora de Juego and member of Ready and Play, he is passionate about 8-bit gaming in general and produces great quality videos and reviews of Amstrad classic and homebrew games. Particularly, he's very always giving great support to new developers and productions in the retro scene in general, and in Amstrad CPC in particular. He's one of the biggest supporters of this contest and has promoted many students and developers from all editions. His votes today will be awarded to fun and playability. Muy buenas noches, Juanje, ¿qué tal estamos? Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias, Fran, a ti, a toda la organización, por confiar un año más, por llamarme un año más para evaluar el magnífico trabajo que hacen los estudiantes, como bien estáis diciendo, a lo largo de la velada desde cero. Trabajo muy bueno, coincido con el amigo Chema en que hay una uniformidad este año que hacía tiempo que no se veía, independientemente de la calidad global, pero sí es verdad que hay una uniformidad en muchos aspectos, jugabilidad, gráficos, etcétera, y eso significa sin duda de que han hecho buen trabajo, se han aplicado y tus enseñanzas van a buen puerto. Bueno, como bien sabes, por mucho que uno enseñe, aquí lo que de verdad importa es lo que hacen ellos, que son los que aprenden y que son los que después demuestran de lo que son capaces. Muchos de ellos, por lo que estás diciendo, creo que han demostrado maderas, ¿no es cierto? Correcto, y de hecho, al igual que en otros años, siempre sorprende la producción de los estudiantes, siempre sorprende cómo muchas de sus producciones acaban tomándose en serio y acaban siendo no un simple trámite de la asignatura, sino que realmente se lo toman en serio. Muchas referencias este año también a juegos de plataforma y la verdad es que ha sido muy divertido evaluar la categoría de jugabilidad y diversión de todos y cada uno de los productos. Sí, porque este creo que es el primer año que te toca la categoría de jugabilidad. Correcto, así es. Es la que más nos gusta a todos, ¿verdad? Es la que mola, sí, así es. Muy bien, pues creo que nos has dado una visión general, a no ser que quieras comentar alguna cosa más, nos vamos directamente a por tus tres ganadores. No, cuando quieras vamos por los tres ganadores, simplemente felicitar a todos los que están ahí sentados, animarles a que... quién sabe si más adelante, independientemente de su responsabilidad tanto académica como laboral en un futuro, que no se olviden del Amstrad CPC, que no se olviden del Z80, que no se olviden de los 8-bits, que no es que vayan a encontrar un mercado para hacerse de otro, pero el cariño que van a encontrar y el apoyo que van a encontrar en la comunidad retro es muy importante y a buen seguro también sirve como este concurso de trampolín y plataforma para que lo fichen por ahí y quieras que no, al final eso es lo importante para ellos. Y no serían los primeros, creo que ya hemos tenido casos anteriores. Seguro que agradecen mucho tus palabras y además estoy de acuerdo en que muchos de los juegos que hacen
tienen maderas que si les dieran el tiempo necesario, perfectamente son juegos de los que decimos después, si hubiera sido en la época, yo lo compraría. Sí, señor. Muy bien, Juan G., pues sin más dilación, desvélanos. ¿Quién es tu tercer elegido? Bueno, ha sido un año muy complicado llegar a este momento donde tengo que poner tres, porque los cinco o seis primeros se merecerían estar aquí, ¿de acuerdo? Entonces ha sido muy complicado. Pero mi tercer puesto va para Ludic Break the Loop. Ludic Break the Loop, 21 points. ¿Qué nos puedes decir de Ludic Break the Loop? ¿Qué te ha gustado? Ludic Break the Loop es un juego que a priori sería de los que menos me gustan a mí por ser del género puzzle. Pero últimamente, cada vez que Chema me descubre algún puzzle, se pica uno. Y este es uno de esos puzzles que podrían haber sido publicados en la época o incluso hoy día en cualquier formato con PC, Steam o Switch. Y darte no solo una historia, darte no solo diversión, unos diálogos bastante currados, sino que en una pequeña fracción de pantalla te está dando una cantidad de diversión que no muchos juegos a pantalla completa te lo dan. De ahí su mérito. Sin duda. Vamos con tu segundo, ¿te parece? Ahí vamos. Epimeteo, un juego de nave fabuloso, sí señor. Epimeteo, 25 points. Epimeteo me ha sorprendido muchísimo por mostrar unos gráficos muy cuidados, de un gran tamaño y coloridos en pantalla, acompañados sin duda de una gran música. Y si algo divierte un juego de naves es pasar a la acción directa, enemigos, disparos, y la verdad es que en ese aspecto cumple su función de maravilla. Así que enhorabuena a CGNG Soft. Sin duda es uno de los juegos de acción más directa que he visto de naves recientemente. Exactamente. Bueno, tenemos con un corazón en un puño, porque mucha gente está haciendo sus quinielas, no se habrá visto en los votos y dirá, ahora voy yo, o no. Bueno, el número uno de jugabilidad y diversión, y coincido creo con Chema y con otras personas en lo que nos lo hemos pasado con él, y enhorabuena para Miss Input. Miss Input, 30 points. O sea que te ha enganchado como a Chema. Muchísimo, me ha enganchado muchísimo, me ha hecho divertirme y sufrir a partes iguales como hacía tiempo con clásicos de 8 bits de plataforma que no hacía, salvo los recientes inspiraciones que tenemos precisamente aquí en CPC RetroDev y sin duda en algunos títulos indie. El empezar cada partida, enfrentarte un nuevo desafío, sabes que en cada pantalla vas a palmar, sí o sí, pero el reto de decir, me voy a echar otra partida, tengo que pasar esta, tengo que completarlo, hace que estemos a unos niveles de adicción que al final es lo que cuenta, ¿no? Que un juego te cautive y que te invite a seguir jugándolo hasta terminarlo en este caso. Agradecemos mucho no solo tu presencia, tu apoyo, tus valoraciones, también el feedback, que estoy seguro de que les viene muy bien a los estudiantes para saber cómo enfocarse en sus próximos juegos, que algunos ya están empezando. Muchas gracias, Juanje. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la organización y pone los pelos de punta a ver a toda esa gente que está ahí sentada como si yo estuviera en el aula. Así que un saludo a todos, mucho ánimo y a muchos de ustedes, chicos, les veo el domingo, ¿eh? Muchas gracias, Juanje, te vemos el domingo. I think the best I can say now is Okay, let's continue with Carlos Aragonés from Lucera Project. Carlos is one of the professional jury members that has supported CPC RetroDev every year from his start in 2013. Carlos started programming in BASIC with an MSX computer when he was only a child at school. He then moved to a Commodore Amiga platform and quickly learned assembly language at high school. He didn't start C programming, like most of us, until he started his studies here at the University of Alicante. I always say from him that he is one of the most advanced programmers I've had the opportunity to meet and learn from, thanks to his initiative of forming the Assembly Language Club. He was a great demo center in the 90s and the 2000s, and he has also worked
for well-known companies like Gamehaus or Gemalto developing Advergames, CAD software, and 3D game engines. He also started his own game development company called Lucera Project, along with his also teammate Carlos Chu, they are Carlos and Carlos, and has developed more than 35 games, most of them, both of you. He is here with us tonight with his other teammate, also Carlos, here, and big applause for them and for their votes on playability. Muy buenas noches. Buenas noches. Queda raro que me des el micro, pero bueno. Estaba esperando una pregunta concreta. Te hago una pregunta concreta. Dime, ¿cómo has visto este año a los chicos? Porque tú estás desde el principio, los has visto todos. ¿Cómo los ves? Bueno, este año tengo que decir que probablemente ha sido el año más difícil en el que votar los juegos, en el que elegir cuál era un poquito mejor que el otro, ha sido más difícil porque la calidad era muy similar. Solo tenía que dar 15 videojuegos, pero en realidad al menos los primeros 25 de mi lista estaban muy, muy empatados y he tenido que buscar detalles muy sutiles para poderlos diferenciar. Este año me lo has puesto muy difícil, me lo habéis puesto muy difícil. Eso te iba a decir, que no soy yo quien te lo ha puesto difícil, han sido ellos. Creo que eso es un buen cumplido para todos, porque quiere decir que su nivel es más o menos uniforme. Sí. Y creo que tenerlo difícil es un problema cuando tienes poco tiempo, pero es lo que uno desea como jugador y como desarrollador de juegos. Sí, no, desde luego. Ha sido un placer, pero también, claro, debido al trabajo, a las dos hijas que tengo y... Al final, pues nada, me ha tocado tirarme hasta las tantas de la mañana con los juegos y es lo que hay. Pero bueno, ha sido un placer. Estoy seguro de que los estudiantes te agradecen mucho esas horas hasta la madrugada. Y ahora yo creo que lo que tenemos que hacer, porque estamos viendo tus 12 votos de menor valor y nos faltan tus tres principales. ¿Tienes a mano para decirnos quiénes son esos tres principales ganadores? ¿Nos dices algo del tercero? El tercer puesto va para Bike Masters. Bike Masters, 21 points. El segundo puesto va para Area 51. Area 51, right, 25 points. This seems much of a surprise for them. Y para mí el ganador, el que ha tenido unos detalles un poquito mejores que el resto de los videojuegos, ha sido Miss Input. Miss Input, 30 points. Carlos, muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias también, que sé que participas y ayudas. Un placer tenerte siempre con nosotros. Espero que puedas estar más años y que tengas tiempo, que no sea por falta. Sí, la verdad es que, bueno, cada año se complica un poquito más, pero bueno, siempre consigo sacar unas horas, aunque sea robándoselas al sueño, que es lo que solíamos hacer antes y lo seguiremos haciendo. Parece que no solo es antes. Muchas gracias, Carlos. Well, any idea on what to say? It's becoming interesting again. Okay, we go for our special jury, our second special jury. And now we have, in this case, two members from Arcade Vintage. Or I should say in Spanish, Arcade Vintage. Aunque no estoy muy seguro de si sois dos o uno. Dos. El segundo está por ahí escondido, que no lo había visto. Our two members are Eduardo Arancibia and Pablo Forcén. They both will give up to 37 points and a sponsor special mention from Arcade Vintage, along with the invitation to visit their arcade museum from IBI. Eduardo Arancibia is co-founder of Arcade Vintage.
one of the biggest Spanish arcade devoted associations and organizations, and first one in conservation and restoration of arcade machines. He is also commissioner of the Museum of Video Game of EB and works as CEO for Visual Retro Computers, which documents and disseminates classic computing. He is also a great collector and exhibitor of old computers, manager of Visual Solutions, Microsoft partner, and Microsoft certified trainer. Eduardo comes tonight with Pablo Forcén Soler, who is an arcade machine hobbyist and builder, Amstrad CPC user, and fan since 1984, founder of Amigos y Usuarios de Amstrad, AUA Association, and in English is very difficult to pronounce, an organizer of Run AUA annual Amstrad dedicated meeting. He is an active member of Arcade Vintage since 2014 and a competitive video game player with several world records at Twin Galaxies International Scoreboard. They both will be voting tonight on Best Arcade Games. Muy buenas noches, Pablo, Eduardo. Por favor, pasad, que se os vea. Bueno, creo que me tendréis que decir este año, porque para ti, Eduardo, es el segundo año. Para Pablo, no sé si el año pasado tuviste oportunidad de ver en directo los juegos. Él participa por segundo año. Decidme, ¿qué diferencias, mejoras, cosas que veáis en el concurso? Bueno, muchas gracias en primer lugar. Encantado de estar aquí con vosotros una vez más. Y este año para nosotros, al juzgar la calidad de Arcade, como nos dicen que digamos, ha sido relativamente fácil, puesto que los videojuegos arcades tienen unas características muy especiales y muy definidas, ¿no? No sé, Pablo, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, sí, la verdad es que lo primero de todo, gracias a todos, y es espectacular ver cómo los chavales han podido programar en 7 semanas, en el Z80 han podido ensamblar lo que han ensamblado, es alucinante. Y bueno, daros las gracias a todos, y bueno, pues la verdad es que los juegos arcade, como bien dice Edu, tienen que reunir unas características específicas que los hacen ser arcade, y no por eso los otros juegos son peores necesariamente, ni mucho menos. Ni mucho menos. Si quieres, Pablo, comentar lo que querías. Sí. Muy bien. I'm going to read my speech. So, dear professors, students and professional developers, Amstrad fans, I'm Pablo Forcén. I'm the one obsessed with competitive video game and the arcades and the CBC. And, well... So as an Arcade Vintage member and Amstrad user as well, this contest being part of the jury, I mean, was a unique opportunity to know new developments for our favorite system, the Amstrad CPC. It was also a great chance to play new arcade video games, which is always an extra for us. I mean, if you put the arcade and the Amstrad together in the same video game, that's really shocking for me, really awesome. And it was a pleasure and an honor to discover and play all your video games. Thanks to all of you, students, professional and amateur coders, the University of Alicante, the jury, and all the people mixed up in this crazy contest. Thanks to all of you by heart. You're keeping the Amstrad scene, my scene, our scene alive. Talking about the games, we'd like to say that we found very good games, and it was surprising their good quality, despite they run on a 64K RAM machine. We know the limitations, and you did it in just 7 weeks, so it was awesome. And as you may know, an arcade video game must put together different features that define an arcade game itself. So my mate, Eduardo Ancibia, this big guy, we'll tell you some video games that definitely meet the arcade's criteria. Bueno, yo voy a comentar nuestro criterio para valorar un videojuego arcade, que ha sido fundamentalmente lo siguiente. Lo que define un videojuego como tal, arcade, son partidas rápidas y muy fluidas, mecánicas sencillas y muy adictivas,
marcador de puntuación, un típico score en pantalla, para favorecer la experiencia de mejorar partida a partida y favorecer la competición. Tener un tiempo límite para completar un determinado nivel o escenario. Las tablas de récords también son importantes, pues ayudan a favorecer la competitividad entre jugadores. A obtener distintos premios o bonus, como vidas extras o puntuaciones especiales al conseguir un determinado objetivo. Una pantalla de reclamo mientras no jugamos que nos esté llamando a jugar otra partida más, ¿no? Por supuesto, la música atractiva favorece muchísimo la experiencia, igual que unos gráficos correctos y, muy importante, una curva de dificultad creciente y adecuada, ¿vale? Esos son los criterios que hemos utilizado. Creo que estaban intentando ver a quién le das el premio. No sé si lo estarán consiguiendo o no. Bueno, ya que sabemos vuestros criterios, creo que es el momento de conocer vuestro tercer ganador. ¿Quién es vuestro tercer ganador? Well, this game, it was awesome to play that game because it reminds me a classic arcade game, and that game is Manpack. Manpack, 27 points. And now your second one, vuestro segundo. Mi segundo es Hey Sailor de Marine Developers. Hey Sailor, 32 points. And now the winner. Which one is your winner? And now, as a Gallery Shooter fan and Invaders fan, so the winner is Epimeteo. Epimeteo, 37 points, and congratulations CNG Soft for winning Arcade Vintage Mansion with Epimeteo. Miguel Campello Román receives the prize on behalf of CNG Soft, which cannot be here with us. También del cheque especial. ¿Quieres decir unas palabras en nombre de CNG Soft? Bueno, como han dicho al principio, este juego se ha hecho en 2 días, en 48 horas. Y bueno, como iba a ser el caso, bueno, agradecer a la organización por hacer este concurso, este reto dev, que es lo que César me ha pedido que lo diga. Y un caso especial es que ha sido 4 minutos antes de entrar aquí. Así que, bueno, pues eso es. Muchas gracias y ya está. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias, CNG Soft. Un placer. Que es comentar que el Museo del Videojuego Arcade Vintage, su objetivo principal es dar cabida a desarrolladores como vosotros. Nuestro objetivo es que podáis venir, enseñar vuestros desarrollos, contar cómo ha sido la experiencia. Así que desde ya y a través del profesor Fran, os invito a todos, los que queráis, a venir al Museo del Videojuego y contarnos vuestra experiencia como tal. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Pablo. Estaremos allí seguro, como siempre, en el Museo del Videojuego. Well, thank you very much, Arcade Vintage. We are approaching the end, and now our next professional jury member is Chris Weatherly, also known as Nova Bug. Chris is a lifelong Amstrad CPC user and fan, having received his first 464 in 1985. He is also a big advocate for the ill-fated GX4000 console and has interest in other 8-bit era systems.
He has written for various retro gaming sites, is currently on board with Indie Retro News and Retro Unlimited, and runs a small but popular YouTube channel focused on Amstrad CPC and other 8-bit and 16-bit micros. One of the most unique and popular shows in his live stream testing of all CPC cassettes using an original 464. It is for us a big pleasure to have him this year to give his votes on playability. Welcome, Chris. It's a big pleasure to have you as a new member of the jury. Oh, it's my pleasure and my privilege, Fran. Hello to everyone at CPC Retro Dev. It's an honor to be with you. Thank you very much for your words. This is your first time. You have already been following the contest on previous years. What do you think about the games this year? We were talking about that they are without the most seasoned players. Yeah, without the big hitters, I think I'm going to echo what Zypho said earlier. Without the big hitters, it does give a chance to some of the newer developers to shine. And I think they have. I think some of the games are really do stand out. There's a great range of genres, which is, I really appreciate that. And I think I also appreciate the fact that some games have paid homage to famous games such as Manpack and such like. Okay, so you love to have games that mimic previous games and do kind of a caricature of them. Not so much mimic, but pay homage to. It's nice to see sort of snippets of like Shinobi and a few others in there. It's really nice to see that, and it's an appreciative of the games that have come before. Okay, and you know, I have to ask you, what do you think about that 7 weeks of terror students have to create a game from scratch in assembly language? I think it's unbelievable. I couldn't do it. When I first got my Amstrad many, many, many years ago, I tried a little bit of basic coding. I never really got into assembly. I tried it. I couldn't. My brain just can't work like that. So these guys and the way their brain works, I tip my hat absolutely to them, because I couldn't do it. But I have the privilege of playing them and game testing them, and that's something that I have done for many, many, many years. So well done to all the students and everybody involved at the University of Alicante for this and for holding CPC RetroDev, because I think it's very important for the CPC community. We keep growing, we keep going. The Amstrad is still alive. I think the same as you, because they are the new generations. We are already the old generations, so they are our future. And I think your comments are encouraging them very much, because they need a little bit of encourage, just a little bit, because they have already manners. Yeah, they definitely keep going, because it's a great place to start somewhere like the 8-bit scene. If you can get your head around making a very, very engrossing game in the space of a Word document, then the sky's the limit. Thank you very much for your words. And now, if you will, can we proceed to your winners? I think you also have a tough decision as your previous jury members. Yeah, I have in the category of fun and playability, my number three winner is Cobra. Your number three is, you say? Cobra. I think there is kind of a mistake in here. Is there? Maybe. Because we are showing third as Epimeteo. Oh, I have that written down as Cobra. Well, okay, Epimeteo it is. I can't read my own writing. Okay, Epimeteo, 21 points. I do apologise. Don't worry about that. Scratch my notes there. Yeah, so yeah, Epimeteo, yeah, I do have notes about Epimeteo. Yeah, it's the fact that I think it was 48 hours CNG Soft made that in. That's something amazing. It's quick, it's fast, it pays homage to some of the classic top-down single-screen shooters. It's engrossing, and it's got really grab factor playability. You want to come back to it. Really, it's an incredibly fast-paced game. Okay, I think you've made kind of a little spoiler to us on the second game, maybe. I'm not sure what your second game is right now.
Could you say, hang on a minute, I think I mixed my notes up. Okay. So give me a clue. So your second game is? I've got written down as my second winning game is Miss Input. Okay, but that's your second game. Okay, thank you. Your second game, 25 points to Miss Input. Yeah. Now you see, you made a mistake with your notes, and I also made a mistake with mine because I was confused. So, your second game, Miss Input, what can you say about it? Miss Input. I really like the physics of Miss Input. The jump mechanic is really, really well implemented. I love the fact that it's got a really nice difficulty curve going into it. So the later levels get really, really taxing, but it glides you in kind of nicely, and it's got a really nice style and a nice feel to it. For a single screen platformer, it's got that sort of grab to me. Yeah, I think it's an incredible platformer, and we've seen some of them in latest years, but having a polished one is the difference between them, I think. Indeed, yeah, I agree. No, it's definitely got a lot about it going. Really nice. So please lift our hearts and tell us which one is your winner. My winner for fun and playability, mostly on the fun aspect, funnily enough, is Ludic Break the Loop. Ludic Break the Loop, 3 points. So you have fun with Ludic Break the Loop and many hours, I assume. Oh, many hours. I do appreciate a very, very good puzzle game, and especially one that's implemented with such style. I love the fact that it has this backstory to it, the comic strip, and the comedy implements between the two characters in the game is something that adds to the game itself. The movement, the way you can maneuver around the screen, it's the way it sort of gives it that small aspect ratio. It's kind of fits the game really well to the scenario. It's something that I keep coming back to play, and I'll try to complete it. Yeah, really, it's kind of really original game for such a well-proofed genre. Yeah, it's definitely got a lot of originality about it. I think the comedy aspect of it, a lot of thought has gone into the story, and I really appreciate that. So I think that's what it wins for me. Okay, thank you very much for your words. Thank you very much for being with us for the first time, and we hope it's not the last. We hope to have you next year. I hope to return next year, and the next time I'll get my notes in the right order as well. Okay, we'll try to sort it out by next year. Thank you very much for being with us. It was a pleasure. Thank you very much, everyone. Cheers and well done. Well, you see, that was prepared. We sorted it out previously. It was not a mistake. Okay. How about your hearts? Heart attack? Okay. Let's go for our eighth jury. And now we receive José Manuel Fernández García, also known as Speedy, for his vote on music and sound effects. Speedy has been working for game-specialized magazines since the 90s, Loading, Game Type, Retro Games, Star T Magazine, MediStation, Mundo Gamers, Retro Gamer, and the list goes on and on and on. He also has collaborated with radio and TV programs and is the director of methodologic.net site and podcast. Finally, he is co-author of Genesis, Continue Play, and Obsequium, three of the most relevant game historic books nowadays. Y buenas noches, señor José Manuel, Speedy. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, encantado de estar aquí. Creo que te oímos con un micro que suena potente y ruidoso, pero te vamos a entender probablemente. Bueno, creo que ha costado bastante conectar porque has tenido problemas de conexión en los últimos días, ¿verdad? Exactamente, estoy tirando aquí con un router inalámbrico de estos de bolsillo, como aquel que dice. Y bueno, todo sea por estar aquí con vosotros, que esto es para mí uno de los eventazos del año.
Me alegra mucho que nos digas eso y también que te tengamos aquí, porque sé que te ha sido difícil conectar. No hemos podido hacer ninguna prueba previa contigo, así que es maravilloso que por lo menos funcione siendo la primera. Y bueno, ya que tal, que si nos metemos en harina, porque estamos viendo ya tus 12 votos de menor valor, dinos algo sobre este año, sobre lo que has visto, sobre lo que has oído, sobre todo, y dinos qué te ha parecido este año comparado con otros. Pues en estos términos debo decir que, bueno, como siempre, probar todos y cada uno de los 25 juegos ha sido ese desafío, ¿no? Porque esa rotura entre estar en el juego nuevo, el juego actual, y encontrarte hoy día piezas que dices, bueno, o sea, lo tengo aquí más claro, este Death Stranding de Hideo Kojima, lanzamiento calentito hoy día, y estoy pensando en alguno de los juegos de este certamen precisamente por su capacidad de diversión, por lo que ofrecen, por su, precisamente en el campo que me concierne, el tema de la música y el sonido en esta ocasión, de lo bien aprovechado que está el afrontar un desarrollo encorsetado en un hardware clásico como es el del Amstrad CPC. Y esto, como año tras año, me parece maravilloso. Sí, es cierto que he visto una evolución en cuanto al concepto ambición, diría yo. Ha habido ciertas ganas de amasar, de hacer algo más en cuanto a afrontar el desarrollo. Y bueno, ha sido fabuloso en este sentido. Quizás es la única pega que pongo, es que muchas veces ese matiz, el momento de elegir música o sonido, hay veces que no te encuentras ni lo uno ni lo otro, hay veces que te encuentras uno pero se pasa por alto totalmente el sonido FX, y yo lo comprendo. Trabajar con un chip de sonido con tres canales, con esas limitaciones, tiene sus cositas, pero los melómanos de corazón a veces nos duele, ¿no?, cuando se pasa por alto tanto el tema del sonido. Muy bien, o sea que has podido disfrutar. ¿Echas de menos entonces que alguno de ellos hubiera hecho una elección que pudiera ser un poco más afinada para los oídos, por así decirlo, entre sonido FX y música? Pero si en general te han gustado, creo que tiene mucho mérito, porque si bien ellos han aprendido, la mayoría de los estudiantes, a hacer ensamblador en 7 semanas, creo que la mayoría de ellos han aprendido a hacer música para Amstrad en la última. Madre mía, no, pues es un meritazo absoluto, porque encima, o sea, poco tiempo, el talento volcado absolutamente, y lo que se ve al final, bueno, lo que se oye básicamente, o sea, es genial, de ponerse de rodillas y aplaudir. Pues me alegro de que te haya gustado. ¿Y qué te parece si vamos, porque aquí tienen el corazón en un puño, porque eres de los últimos en votar, y se está definiendo quién puede o no puede ganar, así que dinos tu tercer elegido para la música? Pues mi tercer elegido es Epimeteo. Epimeteo, 21 points. Y aunque realmente a nivel musical está fantástico, entiende el concepto homenaje de una manera bastante amplia, y además hace un uso muy adecuado de todo lo que son los canales de sonido del CPC, pero es para mí incluso más la importancia del sonido FX, del haber entendido cómo funciona un arcade en este sentido y cómo implementarlos, y ahí es donde me ha ganado absolutamente, porque ir de la mano con un buen ritmo de juego, una buena acción, y meterle los sonidos FX adecuados no es tarea fácil. Sin duda no lo es, y los que lo hemos intentado sabemos lo que es, más cuando es alguien como yo, cuando intenta hacer algo que soy sordo de un oído y ciego del otro, para que nos entendamos, así es que es bien difícil. Bueno, dinos tu segundo. Mi segundo es Cobra. Cobra, 25 points. ¿Qué nos dices? Debo reconocer que cuando lo puse esperaba encontrarme a Sylvester Stallone, lo primero, pero me encontré con un juego que sabe hacer precisamente uso de lo que es la banda sonora, ¿no?, en distintos marcos de circunstancias. Y esto es genial, porque lejos de interpretar y esforzarse por hacer una música que se te clave al oído, que directamente te cale porque se han volcado ahí todos los esfuerzos, se ha hecho, o sea, esto no quiero decir que no tenga calidad, la música es de una calidad altísima, pero se ha hecho de tal manera que ambienta cada momento, cada instante, cada cosa que pasa en el juego, que digamos que es un protagonista más de todo lo que es el gameplay.
Me parece que sus autores que están aquí presentes estarán muy atentos a tus palabras y seguro que les han encantado. Así que solo nos queda uno, nos queda tu ganador. ¿Quién es el que ha estado un puntito por encima de los demás? Pues ahí, arañando ahí un poquito, a mi parecer, está Ludic Break the Loop. Ludic Break the Loop, 30 points. ¿Y por qué está ese pequeño puntito por encima? Porque yo diría que la manera en la que de forma muy fina, muy fina, muy fina y muy elegante ha sabido aunar las dos cosas, el sonido, la música, convertirlos en parte del desarrollo, en que realmente entiendes el concepto lúdico con el sonido y todo lo que está amenizando los altavoces mientras vas jugando. O sea, y lo hace, ya digo, de una manera tan sutil, diría yo, muy estudiada, no son sonidos cogidos al azar ni nada por el estilo, sino que van clavados a lo que está pasando en la pantalla. En este sentido me ha parecido tan inteligente el uso de las mecánicas sonoras que ahí va, mi caballo ganador. Me parece genial tus palabras, como siempre, te agradecemos tu tiempo, tu capacidad para analizar y dar un buen feedback, tu sonrisa siempre y tu apoyo al concurso. Es un placer enorme contar contigo. Esperamos poder seguir contando contigo muchas veces. Muchas gracias, José Manuel. Speedy. Un honor absoluto y muy, muy agradecido por estar aquí un año más. Espero que se siga repitiendo porque para mí es una gozada absoluta tener el privilegio de ser testigo de todas estas maravillas que se hacen en tiempo récord y con el talento de gente que va a despuntar, pero vamos, estoy segurísimo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Cuánto sufrimiento, ¿no? How much suffering I see here. Can smell your suffering. Okay, let's go to our third special, you remember, which is none other than Pablo Ariza. Pablo is considered a legend among Samstad CPC community because of his technical achievements. He is known for his games Rescate Atlantida and Astro Marine Corps under the Cryptsoft and Dynamic trademarks. Particularly, Astro Marine Corps is the game to which we are tributing this year in his 30th anniversary. He left computer games industry years ago, but has continued working on impressive technical development. Our only concern is knowing if Pablo will come back to the game industry to give us new impressive games. Tonight, he will be giving his vote on technical development and artificial intelligence. Muy buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas tú? Espero que hayas disfrutado muchísimo y, sobre todo, que hayas visto esos guiños a Astro Marine Corps. Pues sí, sí. Encantado este año. Bueno, encantado los 3 años con este que he participado en este concurso, pero este año ha sido especialmente emocionante ver los guiños a mi juego en el 30 aniversario, este año que es mi 50 aniversario también, hace una ilusión especial ver estos detalles, ¿no? Sí que tienes un múltiple aniversario y encima te encuentras con detallitos y espero que alguno, sin necesidad de decir nombres, te haya tocado el corazoncito. No podía esperar mejor regalo de mi 50 aniversario. Pues me alegro mucho de que te haya gustado. Estoy seguro de que los chavales que han hecho con todo su amor, sus guiños hacia tu juego, algunos de ellos encontrándose con el juego por primera vez, porque claro, no conocían la máquina, han tenido que probar tu juego para poder hacer el guiño. O sea que ahora conocen la máquina y Astro Marine Corps. Bueno, espero que les haya gustado, que haya estado a la altura, porque la verdad es que... Aunque el tiempo que han tenido ellos, la verdad es que los juegos que han hecho tienen casi tanto mérito como tuvo en su día hacer Astro Marine Corps. Sí, el mérito quizás es distinto porque en aquella época vosotros no teníais internet como tenemos ahora, pero ellos no tienen tiempo, aunque tengan internet. No, la verdad es que lo he pensado, lo estaba pensando antes, que siempre me quejo un poco de que tenemos poco tiempo para jugar los juegos, porque son pocos días y sobre todo para el tema de la inteligencia artificial es difícil de valorar así rápidamente,
pero luego pienso que me quejo, o sea, 5 días para jugar el juego si han tenido un mes para hacerlo, o menos, ¿no? ¿Cuánto han tenido? Sí, porque sí, alguno como César lo ha hecho en 48 horas. Sí, bueno, César es un caso aparte ya. Sí. Bueno. Bueno, la verdad es que sí, he disfrutado, sí. Este año, estando no habiéndose presentado los dos abusanes acaparadores de todos los premios, está la cosa más reñida y ha sido un placer, ¿no? Sí, la verdad es que no tener acaparadores de premios ayuda a que todo el mundo se vea un poco más reflejado, pero sí, particularmente sí. En el tema de la IA, ¿has visto alguna cosa que te haya llamado la atención? He visto una mejora en el nivel en general. Se me ha hecho muy difícil. La verdad es que lo ha comentado algún otro jurado. Yo creo que si le hubiera dado una vuelta más a los juegos, probablemente habría cambiado otra vez un montón de puestos. O sea, porque a cada vuelta que le daba, quitaba y ponía juegos. A veces incluso no solo de quitar del sacar el último y meter otro al último puesto, sino de sacarlo de por la mitad y meter un juego al principio de la lista, porque es muy difícil, ¿no? Además, eso quería un poco combinar el tema de la IA y el tema de la calidad técnica y el acabado, y he intentado, yo creo que sobre todo en los tres primeros he valorado un poco más el conjunto de cómo todos los aspectos del juego se integran, como dicen los ingleses, seamlessly, ¿no? Sin costuras, ¿no? Como más que un conjunto de módulos, tú ves un producto acabado perfecto, ¿no? Que cómo reacciona el teclado, cómo se pinta, cómo todo, ¿no? Pero sí que muchos juegos de los 15 de la lista me ha parecido que tienen un nivel medio más elevado que por lo menos, sobre todo, que el primer año que participé yo en este concurso. Y yo creo que ahí influye un poco los medios y los profesores que tienen a su disposición. Bueno, los profesores hacemos lo que podemos. Yo creo que hacemos lo que podemos, pero como bien sabes y como he dicho antes, los que aprenden y los que desarrollan son ellos. Hagamos lo que hagamos. Exactamente. No les quita nada de mérito. Tenerte como profesor ayuda mucho, pero no les quita nada de mérito haber hecho lo que han hecho en tan poco tiempo. Es increíble. Ahora, puestos a eso, lo que hacemos un día es invitarte para que seas tú su profesor y les enseñes cómo hiciste Astro Marine Corps. Igual me tienen que enseñar a mí algo también. Bueno, ¿qué te parece si les desvelamos ya cuáles han sido tus tres elegidos? Pues sí, a ver, el número 3 ha sido Ludic Break the Loop. Ludic Break the Loop, 27 Ludic. Points. Un juego que me ha gustado mucho por un poco por todo lo que decía, cómo está todo encajado, ¿no? El feeling tan profesional que tiene y lo adictivo que es. Y no sé, la técnica, todo. Sí, a nivel técnico la verdad es que está muy pulido. Sí, sí. Y el número 2 es Cobra. Cobra, 32 points. Un juego muy completo, con sus juegos, un juego con muchos apartados y que está también muy muy currado cómo encajarlo todo, ¿no? En un solo juego me ha sorprendido bastante. Sí, porque tiene gran cantidad de cosas. Sí, sí, sí. Eso tiene un trabajo inmenso. Muy bien, ¿y tu ganador? Y el número 1 ha sido este año para Epimeteo. Epimeteo, 37 points. And winner, congratulations again to CNG Soft for winning Pablo Ariza's special mention on technical development and artificial intelligence with his game. Miguel Campello Román receives the prize on behalf of CNG Soft again. No sé si te quedan algunas palabras por decir. Bueno, pues nada, volver a dar las gracias a la organización, pero poco más, porque ya sabemos cómo ha sido el tema. César ha sido breve en esta ocasión, estaba liado. Igualmente, a César le agradecemos mucho su participación, su juego y, sobre todo, haberlo hecho en 48 horas. Sí, porque, o sea, nosotros que lo hemos hecho en 7 semanas, ya nos ha parecido que no teníamos tiempo para hacer lo que hemos hecho. Imagínate en 2 días, o sea, una locura. Pues muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, CNGsoft. Thank you very much.
Muchísimas gracias, Pablo. Es un placer, como siempre, tenerte como jurado especial del concurso. Es un placer haber podido jugar personalmente de pequeño a Astromarine Corps y yo creo que después de haber hecho su juego, los estudiantes valoran ahora más lo que hiciste en su época. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de participar en este concurso. Es un placer y un honor. Y espero seguir viéndonos en los años sucesivos. Si tú quieres, siempre tienes tu sitio porque estás ahí para evaluarnos la inteligencia y la técnica y, si quieres un día, para enseñárnosla también. Muchas gracias, Pablo. A ti. I don't know how to say now because we only have 3 more judges to go. And this is so tight. Okay, so let's continue now. As second to last professional jury member, we have with us Attila Merino, president of the Amstrad Eterno Association and founder of the blog Un Pasado Mejor, A Better Past in English. Attila is a writer for the Retro Gamer Journal and author of the Spanish books Amstrad Eterno and Un Pasado Mejor, La Edad del Oro del Software Español, which cover history and people related to Amstrad and the creations and creators of 80s and 90s, along with modern homebrew developers. He is also co-author of Encyclopedia Homebrew and Super Nintendo Legends publications. Moreover, he is head of organization of the annual Amstrad-dedicated Spanish retro event, Amstrad Eterno. Bienvenido, Attila. Muchas gracias por estar este año con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación otra vez. Bueno, cuéntanos. El año pasado no tuviste la oportunidad porque estabas de beta tester y no podías ser jurado. Este año sí eres jurado, pero claro, has seguido los juegos de otros años, de este año también. ¿Qué nos puedes decir de las diferencias, mejoras, cambios que has visto este año? Bueno, a estas alturas hay poco que decir ya respecto a mis compañeros, pero lo que sí que he visto es que ha habido un... que no es malo, ha habido un bajón por arriba, digamos, por los miembros que comentábamos antes que han dejado de... este año se ha presentado, pero en cambio por abajo... ha subido bastante, lo cual ha hecho que la media pues quedase mucho más homogénea, y esto es bastante bueno. Así te es bueno para el concurso, pero hace difícil la vida del jurado, ¿no? La vida del jurado siempre es difícil, ya lo sabes bien. Y sobre todo en un apartado el que me tocó a mí, que era el gráfico artístico, que yo creo que es un apartado bastante difícil porque... aparte de saber programar, bueno, hay que saber dibujar también, está complicada, no lo hace cualquiera. Y en ese aspecto creo que también había un nivel bastante alto. Sí, de hecho, lo de que no lo hace cualquiera es literal. O sea, si yo me pongo a dibujar, creo que más que hacer gráficos hago horrores. Entonces, cualquier cosa que tenga buen aspecto para mí ya es maravilloso, y hay cosas que tienen mucho más que buen aspecto. Exacto, yo pienso igual que tú. Bueno... aquí la gente está, que yo creo que se van a poner de pie y ponerse a bailar de un momento a otro porque ya no saben cómo van a quedar o qué va a pasar. Necesitamos tus votos, Attila. ¿Qué tal si nos dices tu tercero? Pues mira, mi tercero va para Epimeteo. Epimeteo, 21 points. ¿Qué nos puedes decir de Epimeteo? Bueno, de Epimeteo os puedo decir que su autor, César Nicolás, Cenegesov, pues es el cuarto año que participa, siempre quedando en buenos puestos, ahora también lo está. Y bueno, la verdad es que el juego puede parecer más sencillo lo que suele hacer él, pero sí que es cierto que tiene toques que siempre aplica, que es un colorido muy bonito y unos movimientos, fluidez que siempre acompaña a sus juegos. Sí, la verdad es que tiene unos toques especiales y un mérito importante. Vale, segundo. ¿Quién es tu segundo? Mi segundo es para Happy Monty. Happy Monty, 25 points. ¿Qué nos dices de Happy Monty?
Bueno, a mí lo que me llamó la atención de este juego, ya conociendo a su autor, a José Javier Aranda, que hace muchos juegos en la librería 8BP, que es suya, lo que llama la atención es que me recordaba mucho a los primeros juegos de Amstrad, ¿no? Como, por ejemplo, Rona el Tiempo o Rona el Espacio, que a mí me gustaba mucho, pese a no ser una cosa muy espectacular, me gustaba mucho el diseño de personajes, de enemigos, y en este caso, pues lo mismo. Claro, al estar basado en el personaje clásico de Monty, evidentemente nos recuerda a todos cuando jugábamos a esos juegos de pequeños. Correcto. Bueno, nos queda uno. ¿Quién es tu ganador en la categoría gráfica? Pues mi ganador es Miss Input. Miss Input, 30 points. ¿Por qué Miss Input? Básicamente, cuando cargué este juego, me quedé enamorado directamente al verlo. Ya no solo porque el apartado gráfico me parece que está muy, muy bien, a pesar de que tiene fondos negros y bueno, pero es el diseño artístico lo que más he valorado de este juego, que a mí pues fue verlo y gustarme al momento, me encantó. Tiene una estética como muy particular, ¿verdad? Mm-hmm. Bueno, sí. Atila, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que puedas estar otras veces en años venideros y esperamos poder seguir contribuyendo también a Amstrad Eterno, que igual que el CPC RetroDev, es un evento importante para la escena que esperemos que siga muchos años. Seguro que estaremos tanto Amstrad Eterno con vosotros como vosotros con nosotros, seguro. Muchísimas gracias. Nos vemos el año que viene, Atila. Un placer. A vosotros. Adiós. I'm lost for words. This is extremely tight. Only 4 points and 2 tied together. Wow. Okay, that's a matter to be solved by our next jury member, which is Jesús Relinque, also known as Peja. And Jesús is from Cádiz. We would say gaditano in Spanish. It's engineer, computer science architect, video history disseminator, passionate writer, learner, and fan of Cádiz Football Club, of course. He is co-author of the Continue Play and Genesis books that present a great overview of the startings of the Spanish video game history. His latest works include a black novel about mysteries of Cádiz City, an essay called Siguiente Fase, Next Stage, with Dolmen Editorial, and has appeared in the Spanish TV show Cuarto Milenio. He also has collaborated on the Conectados radio program from Canal Sur Radio and written for Retro Gamer magazine. He will be giving votes today for Best Artificial Intelligence. Muchísimas gracias una vez más, señor Peja, por estar con nosotros aquí. Gracias a todos vosotros, a ti, Fran, por acordarte de mí una vez más. Y oye, suena muy bien eso de Cuarto Milenio en inglés, ¿eh? Me ha encantado. Cuarto Milenio en inglés suena como en castellano, Cuarto Milenio. Sí, pero le da un poquillo de más misterio, ¿sabes? Sí, le da su cosa. Bueno, todos sabemos de tu especial afición al fútbol, tus comparaciones otros años con el Barça y el Real Madrid. Pero claro, este año parece ser que en el concurso no hemos encontrado un Barça ni un Real Madrid. ¿Qué nos puedes decir del concurso este año? Bueno, yo vengo preparado, te creo, ¿no? Porque tengo aquí, no sé si se ve, ¿no? Se ve. Este año que el Cádiz está ahí despuntando, ¿no?, en segunda división, pues yo creo que ha sido un poco sorpresa, ¿no? Hay muchas sorpresas en el CPC RetroDev de este año. Como han dicho otros compañeros, por la ausencia de los pesos pesados, quizá, ¿no? Hay más Sevilla, hay más Betis, hay más Granada o Cádiz, por ejemplo, ¿no? Pero antes de comentar, digamos, los resultados, yo quería hacer un poco reflexión, ¿no?, de lo que es el concurso en sí. Mira, Fran, yo te diría que si nosotros hiciéramos un bagaje de nuestra vida, si nos sentáramos en una sala de cine y se emitiera allí una película con los mejores momentos, seguramente
parte del metraje emitido sería un poco trocitos de rutinas, ¿no? Pero no hablo de rutina en modo despectivo ni negativo, ¿no? Todo lo contrario, rutinas, tradiciones, son cosas que hacemos periódicamente, que las disfrutamos siempre tal y como si fuera la primera vez que las practicamos, ¿no? Cosas que si no las hiciéramos las echaríamos mucho de menos. Y yo te tengo que decir, profesor, que este CPC Retro Dev para mí se ha convertido en una rutina, una tradición, como puede ser, yo que sé, el Día de Reyes, o cuando llega el frío en otoño, o cuando la temporada de playa en Cádiz se abre, ¿no? Y voy allí a la caleta. Así que, sinceramente, echaría mucho de menos que tuviera que renunciar a esta tradición tan guay. Sinceramente, creo que tus palabras son maravillosas. Muchísimas gracias, Petja. Para ser gaditano, la verdad es que tus palabras, lejos de ser un chiste como todo el mundo espera, nos han llegado bastante al corazón, o por lo menos a mí. Muchas gracias. Nada. Bueno, este año sois los decisivos, tú, ¿sí?, y el último que nos queda, que es Carlos Abril. Sí, no sí, sé. Está la cosa calentita. ¿Vas a hacernos alguna comparación más antes de decir tus tres ganadores o vamos a por ellos ya? Vamos a por ello porque la gente está nerviosa. Solo decir un mensajito para Speedy, que se deje de Kojima y más juegos de CPC Retro D. Pues ya, ya todo el mundo hablando de lo mismo, yo creo que bueno, ya está bien, ¿no? Muchísimas gracias. Te vamos a nombrar el abogado mayor del CPC RetroDev. Creo que vas a ser nuestro próximo pontífice. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, dinos, vamos al lío, ¿no? ¿Quién has elegido como tercer mejor juego en tu categoría? Difícil categoría para ti este año, de inteligencia artificial. Difícil, bueno, inteligencia artificial y también un poco calidad técnica, ¿no? Para desempatar. Correcto. Yo el tercero mejor, Bike Masters. Bike Masters, 21 points. Bueno, pues bueno, es brutal, ¿no? La adaptación de un poco la esencia de ese side bike, ¿no? De Nintendo. Esa representación técnica es muy meritoria y me ha encantado ver, pues eso, cómo se comportan los competidores, ¿no? Es un poco como los fantasmas de Pac-Man, uno más tonto, uno más torpe, el otro es más avispado y un tercero con mucha mala leche, ¿no? Está muy guay, me gusta mucho. Creo que lo has descrito perfectamente. Nos quedan tus dos primeros. ¿Quién has elegido como segundo? Segundo para Cobra. Cobra, 25 points. Bueno, me trae buenos recuerdos, ¿no? El juego de mesa del Imperio Cobra y tal. La verdad es que mola mucho cuando te enfrentas a jugadores que maneja la máquina. Parece que realmente están ahí, ¿no? Y la imaginación, la creatividad, digamos, a la hora de representar técnicamente esas pruebas, ¿no? Esos minijuegos, creo que es muy, muy meritorio. Sin duda, es un título diferente y especial en este sentido. Por eso está donde está. Y ya solo nos queda oír tu ganador. ¿A quién has elegido como ganador este año? Bueno, pues mi ganador este año es un poco el espíritu de ese Cádiz, ¿no? Que da la sorpresa y es para Disrespect. Disrespect, 30 points. Bueno, hay una historia curiosa con este juego, tú lo sabes, ¿no? Sí. Fue el último que pude probar, bueno, por razones ajenas, ¿no? Mi emulador no iba bien y tal, y me llevé una sorpresa increíble, ¿no? Cuando lo probé, este tema de que los rivales se van haciendo más duros, ¿no? Más inteligentes conforme avanzas, me cautivó y me enganchó, ¿no? Creo que para mí es un primer puesto muy, muy merecido. Pues muchísimas gracias por tus palabras, sin duda, Petja, por todas tus palabras, no solo por estas últimas que apreciarán más los estudiantes. Espero que podamos seguir teniéndote más años y que puedas seguir haciéndonos estas comparaciones, que nos puedas seguir diciendo quién es tu Barça, tu Real Madrid, quién es tu Granada y dando las sorpresas de vez en cuando que también gustan mucho y son bien merecidas. Muchas gracias, Petja. Gracias a todos vosotros, un abrazo. Well, wow. I can't stand more. Only
one left. Only one left to vote. So our last special jury member is Carlos Abril. Carlos is known by the Amstrad community for creating Fantis, also known as Game Over 2, in 1987. Since that moment on, Carlos has never stopped working in the computer games industry. Carlos founded Dynamic Multimedia, FX Interactive, and Crocodile Entertainment. He is also responsible for most famous PC football and PC basket saga. He has also developed impressive titles like Sub-Zero for PlayStation 3. He now works as lead gameplay programmer for Ubisoft Reflections and will vote games on fun and playability, and to give his Carlos Abril special mention. Unfortunately, he is right now flying back from Montevideo, so he won't be live with us. He has kindly prepared a video to tell us his three selected games. As you will see, he had to record the video at his hotel just moments before going to the airport, and so the quality of the sound is far from perfect. So let's pay attention to Carlos and finally discover who will win this CPC RetroDev 2019 edition. Año más ser jurado de estos premios. Espero que el haber desarrollado un juego para Amstrad haya sido de gran utilidad. Y bueno, los juegos que yo he estado viendo y que han estado un poco ajustados en lo que en la elección de los tres mejores, pues son para mí el tercer mejor en cuestiones de jugabilidad, el Super Tong Dino. Super Tong Dino, 27 points. El segundo elegido es el Manpack. Manpack, 32 points. Miss Input, 37 points. Okay, and now the winners are decided, but this result deserves a little bit of explanation. Please, results, final results. Okay. Bike Masters and Super Tong Dino are made by University of Alicante students. They compete for two kinds of prizes, the main prizes at the university and the University of Alicante student prizes, but they can only win one of them, the only one with the highest quantity. So both Bike Masters and Super Tong Dino win first and second best University of Alicante student game instead of fifth, and the fifth prize goes to Hey Sailor. So please, all the winners, come with us to receive your prizes. First of all, Carlos Abril mention for Miss Input. Please, authors of Miss Input, come here for your special award. Congratulations, felicidades. ¿Cómo lo veis? ¿Os lo esperabais? Pues no demasiado, la verdad. ¿Y qué nos podéis decir de vuestro desarrollo, de Miss Input y de la experiencia? A ver, queríamos hacer un juego sobre todo basado en la jugabilidad, que es básicamente lo que más nos hemos centrado.
Y aparte de eso, debido a mi trabajo de TFG, no hemos podido desarrollarlo todo el tiempo que queríamos. Así que al final ha sido como un medio mes bastante, bastante intenso. ¿Qué nos puedes decir tú también? Bueno, pues yo lo único que puedo decir es que como los otros juegos que hay aquí, le hemos dedicado mucho esfuerzo y tiempo y que estamos muy orgullosos de lo que hemos creado. Muchísimas gracias, chicos. Enhorabuena por vuestra mención y ahora después por vuestro primer puesto. Ok. Second best UI student and first UA students, please come both here to receive your prizes. Super Tong Dino as second and Bike Master as first University of Alicante student prizes. Okay, that's for them. Come in. Everyone. Okay, congratulations on both for winning, for being the two best University of Alicante students. Felicidades, ¿qué nos podéis decir? Nada, muchas gracias a la organización y sobre todo a ti, Fran, por el feedback que nos diste sobre todo al final. Y nada, hemos vivido estos últimos momentos con muchos nervios y al final, pues bueno, han salido las cosas bien. No sé si mis compañeros quieren decir algo más. Bueno, para mí ha sido todo un honor poder participar en este concurso. Ha sido todo un orgullo poder aprender de ti, Fran. Y bueno, estoy muy, muy contento y le paso la palabra a los justos ganadores. Bueno, hola, muchas gracias. Creo que estamos bastante orgullosos de nuestro juego, sobre todo por la música de Alberto y por la inteligencia artificial, que al parecer ha gustado. Y también quería agradecer a todos los jueces que nos han juzgado, que de verdad son bastante importantes en la época del Amstrad y estamos muy orgullosos de que hayamos sido juzgados por ellos. ¿Tenéis algo que decir? Bueno, sí, eso es lo de antes, que es un ambiente muy guay el que tenéis con este concurso y yo creo que todo el mundo que ha participado se ha llevado algo bueno de esto, independientemente de cómo hayan quedado. Y nada, pues ha sido una cosa muy chula, ha sido una vivencia guay, así que nada. Y yo, bueno, en cuanto al contenido, lo que más quiero, nos ha ayudado a hacer este juego, es el trabajo en grupo, porque ninguno hemos tenido que hacer algo que no queríamos hacer, porque estaba el otro para complementarnos, entonces ha sido una gran ayuda, y eso es todo. Muchísimas gracias, chicos. Enhorabuena por vuestros premios. Thank you very much and congratulations and hope to see you again next year. Okay, and now the fifth best game of this year, which is Hey Sailor from Marine Developers. Felicidades. Congratulations. How was your development? ¿Cómo fue vuestro desarrollo del juego y qué os ha parecido? Pues yo creo que tú lo sabes mejor que nadie, fue un poco desastre. Cuando quedaban dos semanas... No, yo soy honesto y además estoy rodeado de gente que nos ha visto trabajar. Y cuando quedaban dos semanas para la entrega, vio nuestro juego Fran y dijo, estáis aquí. Y nos metimos las Duracell, que además se lo dije literalmente, y ha rentado un huevo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y desde aquí quiero pedir un aplauso para mi colega José, que nos ha ayudado mogollón a entender muchas cosas de música. Con él he estado estudiando cómo funciona el cosplayer, se ha traído un teclado MIDI, hemos estado trabajando un montón en mi casa para intentar sacar una música decente para el juego. Y te mereces este aplauso y muchísimo más, tío. Bueno, no me he preparado nada, pero decir que mis compañeros, estoy muy orgulloso de ellos, hemos trabajado muchísimo y ha habido muchísima comunicación, la verdad que he estado muy a gusto con vosotros. Y bueno, ya que estábamos hablando así más o menos del corazón,
como dije en la presentación, me dio bastante por culo programar las entidades porque con la destrucción y todo. Pero bueno, ha sido todo un honor trabajar para esto y he aprendido muchísimo, sobre todo gracias a Fran. Muchísimas gracias a vosotros, chicos. Sois vosotros los que habéis aprendido, no yo el que os ha enseñado. Ya sabéis, lo hemos dicho con el jurado, el mérito es todo vuestro. ¿Qué te faltas tú? ¿Quieres decir alguna cosilla? Todo dicho. Ok. So, congratulations, felicidades. Espero veros más a menudo el año que viene. Y lo de esperar veros el año que viene es literal, porque como ya sabréis muchos, los que han quedado primeros con mis inputs son del año pasado. O sea que nunca desperdicéis la oportunidad. Y ahora, and now, the fourth best student... No, student no, oh my god, you are not a student. The fourth best game of the contest is Cobra for being developed by Carlos Pellegrin and Ricardo Ollon. I don't know how to pronounce it. Carlos, es la segunda vez en dos años que te tengo aquí y me alegro mucho de poder darte este premio. El año pasado fuiste ópera prima, este año eres cuarto. Si sigues así en la progresión, el año que viene vas a estar imparable. Bueno, seguramente participaré el año que viene, no sé si estaré aquí arriba o allá abajo. Lo importante es participar y sobre todo divertirse. A ver si me acuerdo de todos los agradecimientos. Los primeros a ti como organizador de CPC y todo lo que hay detrás, como los que tiene aquí ayudándote. También quiero agradecer al jurado, que se tiene que hacer un buen atracón de 35 juegos o incluso a veces más en apenas poco tiempo, muy profesionales. Aparte de recibir puntos de ellos, de gente que admiro y que respeto, pues para mí ha sido una gran ilusión. También quiero agradecer a los estudiantes, que yo creo que realmente sois el espíritu de la CPC RetroDev. Aportáis mucha frescura. Me alegra que esta vez haya ganado alumnos, porque lo tenéis más que merecido. La verdad es que parece imposible que en apenas dos meses, 49 días, aprendáis algo que me cuesta a mí, que es ensamblador. O sea, yo es que ni siquiera me atrevo a tocar el ensamblador. Yo directamente voy al C y la verdad es que me sorprende. Y luego, ya hablando sobre el juego, quiero agradecer sobre todo a Ricardo Ollón. No ha podido estar aquí, tiene algo complicado porque vive en Inglaterra. Vino realmente casi al final del proyecto, de hecho el juego estaba ya terminado, pero me hizo una serie de sugerencias y de comentarios que la verdad es que ayudaron mucho, y sobre todo le dio un lavado a gráfico, que incluso al jurado lo ha destacado bastante, y la verdad es que con él creo que el juego se ha upado esta cuarta posición casi seguramente por eso. Y final, pues ya agradecer también a Pepe Pineda y a Isidro Monés, que fueron los creadores de este juego de Cefa, que la verdad es que a mí me dio muchas horas de diversión y es algo mucho, muy especial para mí. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Esperamos, como prometes, tenerte aquí el año que viene. Será un placer, como siempre, y disfrutar de tus originales juegos. Y, como no, vamos con el tercero, que por tercera vez es CNG Soft, Epi Meteo, y tiene que volver a recibirlo su representante, Miguel. Muchas gracias. Por favor. ¿Te ha tocado el papel de representante mayor? Sí, la verdad es que sí. O sea, no esperaba subir ni una vez y he subido ya tres veces, el que más ha subido. O sea, que me parece impresionante lo que han hecho. Y vamos, no sé, no puedo decir nada más. Muchísimas gracias a ti por representar a César, muchísimas gracias a César por su juego y esperamos que César el año que viene vuelva una vez más. Second best game, el segundo mejor juego, and this is for our partners and developers from abroad, Ludic Break the Loop from Osmobit Games, and they both have their second prize this year. Daniel, muchas gracias. Creo que tienes algo más que leer porque tenían preparado por si acaso. Claro.
both the guys involved in the development of Ludic had some words. So now, wait, what is this? It's another prize. Thank you. So now I'll read the words from Brano. I'm not sure if I'm pronouncing it correctly, but here it is. He says, I remember we had a CPC 464 when I was a kid. I played Rick Dangerous, Roland Games, Bubble Bubble. It had a green color monitor, and I wanted to get a monochromatic effect in the Ludic also. Making the animations and graphics in 8x8 pixels, pixel tiles, and 3+1 colors was really challenging for me. And I needed to learn a lot, and it was interesting to try new ideas and great feeling when I managed to find a solution. All in all, it was a very important experience for me, as I have learned new ways of thinking, and it affects my creativity in a good way. I had learned how to make quick decisions when we were running out of time, but I knew that the experience was worth it, and I hope it will contribute to the Amstrad community as well. We are happy to be part of all this, and we're going to continue making more games in the future. Thank you very much, Daniel. Thank you very much, Osmobit Games. And we hope to have your next games, as you say, in our contest in the future. Thank you. And now, the well-deserved winners, Miss Input, Chupi Games, please come here and receive your prize. Ganadores, chicos. Por segundo premio, dos premios. ¿Qué podéis decirnos? A ver, lo primero, agradecer a nuestros compañeros de clase que están aquí. También a los familiares y amigos que nos han soportado estas últimas dos semanas que han sido infernales. Y a ti, Fran, por enseñarnos todo lo que sabemos y por permitirnos estar aquí hoy. Faltaría más. Os lo habéis ganado vosotros solos. ¿Qué nos dices? Bueno, pues yo no puedo decir mucho más que mi compañero aquí, Enrique, que, bueno, todo este juego, este juegazo del que nos orgullecemos, es resultado de las duras experiencias que hemos tenido en el pasado. El año anterior, desarrollando Harvest Day o Crimson Knight en su caso, todas esas experiencias nos forman a nosotros como ingenieros y nos hacen que podamos hacer este tipo de juegos del que nos orgullecemos tanto. Creo que son muy buenas palabras y que tus compañeros lo comprenden perfectamente porque han pasado por ellas. Muchísimas gracias, chicos. Enhorabuena. Thank you very much. Congratulations. You are well-deserved winners of CPC RetroDev 2019. And now we finish the contest. Thank you very much to all of you. And as I say always, remember this. This is not false modesty. I say it always, and it's a reality. You've seen it. The CPC RetroDev is not us, is not the organization, is not the jury. The CPC RetroDev is you. All of you are the CPC RetroDev. Your games are the CPC RetroDev. And I hope to have you and your better games, your most better games, on next year's. Please come again and enjoy with us. See you next year.